Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Can Yaman, uno de los actores populares de Turquía, llama la atención por sus recientes proyectos exitosos y su gran base de fans. Sin embargo, un evento reciente surgió como un acontecimiento que sacudiría el mundo de las revistas. La llegada de Can Yaman al set borracho provocó que comenzaran los acontecimientos. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Can Yaman llamó la atención al llegar al set de su nuevo proyecto bebiendo alcohol de una forma que no cumplía con las condiciones laborales. El equipo de rodaje y los productores evaluaron negativamente el comportamiento de Can Yaman, y cuestionaron la seriedad del actor hacia el proyecto. El incidente en el set provocó tensión entre algunos miembros del equipo y productores, quienes cuestionaron el compromiso de Can Yaman con el proyecto. Algunos miembros del equipo, que pensaban que no se podía aceptar el consumo de alcohol en el set, criticaron el comportamiento de Can Yaman. La discusión entre ambos afectó negativamente el ambiente de trabajo en el set, y creó problemas en el avance del proyecto. Los productores declararon que estaban preocupados por el comportamiento poco profesional de Can Yaman, y que tales incidentes podrían poner en peligro el proyecto. Can Yaman, por otro lado, no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales después del incidente y guardó silencio sobre el incidente. Sin embargo, se cree que tales eventos pueden tener un impacto negativo en la carrera del actor y ensombrecer sus proyectos. A raíz de ello, la llegada de Can Yaman al set borracho, y los hechos ocurridos a causa de ello causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Es una opinión generalizada que el jugador debe actuar profesionalmente para evitar que este tipo de comportamiento se repita y perjudique su carrera. Tras este evento, se esperan con impaciencia los futuros proyectos y colaboraciones de Can Yaman. Can Yaman se ha hecho un nombre con sus recientes proyectos exitosos y su amplia base de fans. Sin embargo, una serie de acontecimientos recientes han puesto en duda el sentido de profesionalismo de Can Yaman. El hecho de que el famoso actor acudiera al set borracho y sin dormir provocó que se pospusiera el rodaje, y provocó un distanciamiento con su compañera Francesca Chillemi. Can Yaman acudió varias veces borracho y sin dormir al rodaje de sus nuevos proyectos, lo que generó tensión en el set. Esto provocó que se pospusiera el rodaje, y que otros miembros de la tripulación sufrieran. Los productores enfatizaron que tales situaciones afectan negativamente al proyecto e indican una grave falta de profesionalismo. Francesca Chillemi afirmó que estaba perturbada por el comportamiento de Can Yaman, y que provocó tensión en el ambiente de trabajo en el set. Este desacuerdo con su pareja parece haber repercutido negativamente en el trabajo conjunto de la pareja, muy esperado desde el inicio del proyecto. Estas acciones del jugador se convirtieron en motivo de gran debate entre medios y aficionados. Can Yaman ha sido objeto de críticas, especialmente en las redes sociales, y se cree que estos hechos pueden afectar negativamente a su carrera e imagen. Como resultado, Can Yaman llegó al set borracho y sin dormir, lo que provocó que los proyectos se interrumpieran, y provocara un distanciamiento entre él y su compañera Francesca Chillemi. Estos hechos fueron cubiertos en el mundo de las revistas como novedades importantes que cuestionaban la profesionalidad del famoso actor, y podrían tener un impacto negativo en su carrera. La falta de profesionalidad de Can Yaman, y las tensiones en el set provocaron un gran desacuerdo con el manager del famoso actor. Se supo que Can Yaman tuvo una pelea con su manager en la calle. Estos momentos de lucha entre los dos sorprendieron al mundo de las revistas y plantearon muchas preguntas. Tras la pelea, ambas partes guardaron silencio y no hicieron declaraciones. Este silencio dio lugar a más especulaciones sobre los detalles y las causas del incidente. Se cree que el desacuerdo que tiene el jugador con su entrenador puede tener efectos negativos no solo en su carrera sino también en la carrera e imagen de Can Yaman. Después de la pelea, la prensa sensacionalista y los fanáticos esperaron ansiosos sobre el futuro y los proyectos de Can Yaman. Se expresa como opinión general que el famoso actor no debería volver a vivir incidentes similares y debería actuar profesionalmente. Como resultado,
la falta de profesionalidad de Khan Yaman, y las tensiones en el set parecen haberse convertido en una crisis mayor con la pelea callejera con su manager. La ausencia de explicaciones por parte de las partes genera más curiosidad sobre los detalles y motivos del incidente. Tras estos acontecimientos, el futuro y los proyectos de Khan Yaman siguen estando entre los temas que sigue de cerca el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.